Voy a hablar en estas cuatro sesiones, un pequeño resumen de lo que va a ser, en estas cuatro sesiones sobre la cuestión de la comunidad, pero no tanto en términos generales, lo cual sería ya verdaderamente inabarcable, porque es una cuestión que se ha desarrollado desde muchos puntos de vista, por muchos autores y con muchas intenciones, con lo cual está fuera de lugar intentar que en cuatro sesiones o en 40 intentemos reunir todo lo que se pueda decir acerca del asunto de la comunidad. Pero entonces, como hay que escoger, me pareció que podíamos centrarnos en el núcleo de la cuestión o el meollo del asunto en el que se ha ido gestando la cuestión de la comunidad a partir de determinados textos y de determinadas actitudes y determinadas circunstancias que ahora mismo voy a resumir. Para mi gusto, el asunto de la comunidad, que estaba más o menos despertando en filósofos llamados comunitaristas, en un ámbito fundamentalmente anglosajón, pero pobre y decayente casi desde el comienzo, todo esto se avivó de una manera prácticamente inesperada a partir de la publicación de un artículo de Nancy que se tituló La comunidad de sobrado, vamos a hablar así en estos términos, hablando sencillamente en las traducciones españolas que podamos darle al asunto, que sucedió en el año 83. La aparición de ese artículo, que en ese momento solo era un artículo, no era el libro que ahora conocemos, que se publicó un poco más tarde con trabajos posteriores, la aparición de ese artículo hizo que, en primer lugar, respondiera casi de inmediato, es decir, con unos pocos meses de paréntesis o de distancia entre ellos, Blanzo, a través de un libro que, en cierto modo, es el que arrastró, primero, la atención al libro de Nancy o a la publicación de Nancy. Pero en segundo lugar, se planteó unos términos tan, entre comillas, oscuros, pero a la vez seductores, a la vez incluso en cierto modo intimidatorios y a su vez con una fe puesta en lo que se escribía, que verdaderamente era inigualable, el libro de Blanzó llamado La comunidad inconfesable. Ese libro ha sido leído, ha sido estudiado, pero también ha sido en cierto modo incomprendido y en cierto modo también hasta ignorado por muchos de los que se tendrían que haber sentido interpelados por la existencia y sobre todo por las propuestas que contiene ese libro. El primero que fue interpelado por ese libro, pero que a su vez no fue receptivo, porque quedó, por decirlo así, abrumado por el libro, fue el propio Nancy, que primero no respondió inmediatamente ni directamente al libro. Segundo, publicó esto sucedió en el año 83, en la primavera del 83, publicó Nancy La comunidad de sobrada, y en el invierno de ese mismo año 83 publicó Blanzó La comunidad inconfesable. En el año 86 se publica el libro ya de Nancy titulado La comunidad de sobrada, que ayudó un poco al desconcierto porque al ser un libro publicado en el 86 parecía posterior al libro de Blanzó y en cierto modo no dejaba bien clara la precedencia de un libro sobre el otro libro. Pero bueno, esto no es nada más que información acerca de ello. Pasaron los años y en el año 2001, estábamos hablando del año 83 cuando se publica tanto La comunidad de sobrada como La comunidad inconfesable, en el año 2001 Nancy se hace eco por primera vez de La comunidad inconfesable y lo comenta. De hecho, lo hace, más claro imposible, en un prólogo que él hizo para la edición italiana de La
La comunidad inconfesable, ese mismo prólogo se publica en español, en la edición mía, vamos a decir así, nuestra, de la comunidad inconfesable, que apareció en Arena Libros, que fue además un regalo de Nancy, o sea, que no, no hubo que contactar ni siquiera con la editorial de origen, y que el propio Nancy intermedió para que no hubiera derechos de autor ni derechos de traducción, y que se publicara con toda libertad en esa edición de la comunidad inconfesable. Ese texto se tituló La comunidad, yo lo traduje, La comunidad afrontada. El término francés es affronter, de tal manera que no va descaminado. Pero igual había que haberlo traducido, lo que pasa es que yo me encabezoné un poco en ese título, en esa traducción, porque me parece, habría que haberlo traducido, quería decir, como la comunidad enfrentada, como lo tradujo en Chile el Garrido, el primer traductor de la comunidad de Sobrada, que él tradujo la comunidad inoperante. En ese libro, La comunidad afrontada, que yo traduje así, afrontada, porque me pareció que lo que era relevante es que Nancy afrontaba por primera vez la cuestión del enfrentamiento que podría haber habido entre el libro de Nancy, o el artículo de Nancy, y el propio libro de Blanchot. Y entonces hace Nancy una serie de comentarios muy pertinentes acerca del libro escrito por Blanchot y cómo él se lo tomó y cómo lo interpretó, etcétera, etcétera. Es una cuestión larga que no voy a entretenerme con ella. Pero a la vez, Nancy seguía, y todos los que han hablado con Nancy a partir de ese momento, seguía con la espina clavada del libro publicado por Blanchot, y pasados los años, en realidad pasados 15 años todavía, o sea que la historia va siendo larga, Nancy terminó escribiendo un libro que ahora está también traducido al español, que se llama La comunidad, se tituló aquí al español, en España, La comunidad descalificada. En América Latina, me parece que fue en Chile, o no, me parece que fue en Argentina, se tradujo La comunidad revocada. El título original es La comunidad desahué, que yo hubiese traducido, pasando por encima de la incomprensión que puede haber detrás de esas palabras, lo hubiese traducido La comunidad desconfesada, que es, digamos que por lo menos deja bien clara, deja bien claro a qué alude ese libro y esa comunidad que en ese libro se está proponiendo. Y ahí Nancy, eso tendremos ocasión de hablarlo en su momento, se mete en camisa de once varas, por otro lado como muy valiente, o sea, quiere decir que hay que reconocer que no se anda por las ramas, y intenta hacer una interpretación del texto de Blanchot, primero viendo que Blanchot no decía nada parecido a lo que él decía en La comunidad de Sobrada. En segundo lugar, que la propia comunidad inconfesable seguía una tendencia de pensamiento que tenía que ver exclusivamente con Blanchot y que a su vez tenía que ver con un Blanchot prácticamente olvidado, que es el Blanchot de los años 30, el Blanchot que en aquel momento defendía ideas nacionalistas, que se decían, con razón por otro lado, de extrema derecha, y que en el fondo Blanchot no había cambiado tanto en su posición política desde aquellos años 30 hasta, pues, realmente su muerte y fundamentalmente el momento en que escribe La comunidad inconfesable. Bien, dedicaré tres sesiones a cada uno de esos tres libros. Hoy hablaremos de La comunidad de Sobrada, el próximo día hablaremos de La comunidad inconfesable y, por mantener ese título, el tercer día hablaremos de La comunidad descalificada. Y dejaré una cuarta sesión, si es que llegamos con aliento a ella, y digo aliento a propósito, para hablar en esa cuarta sesión, un poco recopilar todo lo que se ha dicho aquí, intentar ver alguna idea que se pueda mantener a partir de cada una de esas posiciones mantenidas en cada uno de esos libros, y intentaré pescar por mi cuenta en el asunto y hablar de lo que yo llamaré la comunidad irrespirable.
esa comunidad irrespirable, ya veremos cómo la conformo, que está todavía pensándose, por decirlo así, pero fundamentalmente hablará de la contraposición que podemos hacer en primer lugar entre un aire común y la falta de ese aire común, que por tanto produce lo irrespirable, y un aliento propio y la necesidad de seguir alentando desde el primer aliento hasta el último aliento a partir de ese aire común que le da, por decirlo así, el elemento para el que pueda alentarse con cierta propiedad. Pero bueno, eso será el último día y ya veremos a ver cómo lo organizo, si es que llegamos con suficientemente aire hasta ese momento. Bueno, paso entonces a hablar un poquito de la cuestión que nos trae aquí, que es fundamentalmente hablar del texto de Nancy titulado La comunidad de Sobrada. Tengo la intención, ya va pasando el tiempo más de lo que a mí me gustaría, tengo la intención de hacer varias cosas. Primero vamos a situarnos más o menos en el momento en que se publica tanto la comunidad de Sobrada como la comunidad inconfesable, que es el año 83, y en cierto modo situarnos históricamente, contextualmente, como queramos decirlo, en ese momento. Después, o sea, lo lógico sería entrar en el libro y leer el libro y plantear, digamos, alguna hipótesis de lectura, alguna interpretación que nos lleve más o menos a entender de qué se va tratando en el libro, pero antes me parece muy necesario introducirse un poco en la cuestión, es decir, plantear cuestiones que están supuestas, que naturalmente Nancy no puede dedicar demasiado tiempo a ello, entre otras cosas, porque en ese momento están más o menos claras para quien atienda a la cuestión, y por otro lado, cuestiones que nos tienen que facilitar un poquito dónde se sitúa la problemática del libro y de las tesis que defienden así en su libro. Bien, entonces, lo primero de todo sería situarnos en el momento en que nos encontramos, es el año 83, y hay que, por lo menos, retener, claro, lógicamente no puedo hacer, ni sería necesario, una entrada muy profunda en todas estas cuestiones, pero sí que conviene mucho recordar 3, 4, 5 datos que importan bastante para que se entienda, primero, por qué se convierten esos dos libros en un foco de interés verdaderamente llamativo, y segundo, dónde está el quid de la cuestión que esos mismos libros plantean con el nombre genérico de comunidad. Bien, entonces, estamos en el año 83, y entonces, y me parece que son acontecimientos relevantes en el año 83, la verdad es que viéndonos a nosotros me parece que unos cuantos ya vivíamos bastante conscientemente en ese mismo año 83, pero conviene recordarlo. Primero, es el momento en que el declive del comunismo es ya palpable, patente, para quien quiera verlo. Es decir, el comunismo se entiende como ideología política representada fundamentalmente en la existencia de un Estado como la Unión Soviética, que va, como sabemos que sucede después, dando sus últimas bocanadas, y que no va a durar especialmente, que lleva ya un largo declive a partir de muchos hechos que se van repartiendo en los años 50, 60, 70, 80, hasta su hundimiento en el año 89. Se entiende declive fundamentalmente porque en ese momento, ya desde hace tiempo, por otro lado, tanto la Unión Soviética como los partidos comunistas no tienen esa especie de punzada revolucionaria política, se entiende, por otro lado, como movimiento político
orientado a producir una revolución social, una revolución política, si nos queremos concretar más en ese, en esa situación. Ejemplo de ello puede ser el momento, digamos, cumbre que señala ese declive, que es mayo del 68, donde se produce la primera expectativa revolucionaria que no tiene a la clase obrera y, por tanto, a la vanguardia de la clase obrera, que es el Partido Comunista, o los partidos comunistas que queramos plantear, como cabeza o punta de lanza de ese movimiento revolucionario. Sino que, entre comillas, el sujeto revolucionario ya no es esa clase obrera, serán los estudiantes o después la cosa ha ido evolucionando de otras maneras, no vamos a entrar en eso. Después, el año 83 viene precedido de la subida al poder de Mitterrand y el momento en que, después de un larguísimo tiempo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha ido gobernando, digamos que, han ido gobernando las diferentes variantes del partido gaullista o de Gaulle o de sus sucesores que han ido también más o menos dejando de tener el empuje que en su momento tuvieron, o sea, en los años 40, 50, 60, 70. Y a comienzos del año 81, en el primer año del año 81, de la década del 81, tenemos a Mitterrand que sube al poder. Claro, la subida al poder de Mitterrand, que a su vez recordaréis que pone a los comunistas en el gobierno y en la posibilidad o en la expectativa de participar en las decisiones gubernamentales, pues hace que sea un tiempo muy complejo, etc. Pero a la vez, para lo que a nosotros nos interesa, se crea prácticamente un poco antes de la subida de Mitterrand al poder y dos o tres años después, por tanto estamos ya en este año 83, una grandísima polémica muy típica de los franceses, por otro lado, de los que deberíamos aprender todos los días, por otro lado, que consiste en preguntarse qué papel pueden tener los intelectuales en el momento en que la izquierda los necesita. Un gobierno de izquierdas estaría, digamos que, primero llamando a los intelectuales para que ellos tengan la palabra, pero a su vez llamando a los intelectuales para que en su terreno defiendan la política de izquierdas que los intelectuales a su vez no desean defender porque no se sienten implicados en esta situación. De hecho, en realidad, para muchos de los que participan en ese debate que se produce en el año 82, 83, etc., para muchos de ellos es el momento del fin de la era de los intelectuales. El ejemplo más claro, aunque solo sea por el título, es el texto de Lyotard que se llama La tumba de los intelectuales, publicado justamente en ese mismo momento. Bien. A su vez, en Francia, estamos en el medio francés, en finales de los años 70, se ha producido también un movimiento, en este caso también muy marcado en otro sentido, o en un sentido muy característico, que es el llamado de los nuevos filósofos. Los nuevos filósofos, a finales de los años 70, 78, 79, 80, se hacen eco de algo que produjo en Francia también una enorme sorpresa o en cierto modo, gran inversión de la valoración de las fuerzas de izquierda o de los apoyos que podía tener en ese momento, sea el Partido Comunista y un poco más lejanamente el Partido Socialista, que es la publicación, me parece que en el año 73 o cosa parecida, de el libro de Solzhenitsyn, El archipiélago Gulag. Eso hace que unos cuantos, fundamentalmente más jóvenes, los que habían participado más directamente en mayo del 68, ya no solo sospechen de la deriva que los partidos comunistas puedan haber sufrido en esos años y a su vez la falta de autocrítica que podrían haber
representados, sino que directamente cargan contra la política de izquierdas, contra el comunismo, contra el marxismo, señalando que no solo es que el marxismo haya llevado a esta situación, sino que el marxismo desde el primer momento, el pensamiento de Marx desde el primer momento, llevaba, como ellos decían, el gulag dentro. Y que no había más que darle un poco de tiempo y facilidades para que el gulag terminara asentándose en el Estado soviético y en cualquier Estado comunista inspirado en las ideas de Marx, etc. Esto nada más que lo digo para que nos vayamos metiendo en esa cuestión, que es una cuestión de la pervivencia del comunismo o del si el comunismo es o no un valor positivo, si nos ponemos a hablar así. Después también en este tiempo se produce algo, vamos a cambiar de perspectiva, que también recordaremos bien, que es el tiempo en que, pasados las crisis de los años 70, en los años 80 va progresiva, pero imparablemente imponiéndose lo que ahora conocemos bien, como decía, con el nombre de neoliberalismo. Es decir, cuando Reagan, cuando Thatcher imponen, por decirlo así, de una manera aplastante, además, su manera de entender la economía, las relaciones sociales y, en último término, eso reflejándose en movimientos políticos y, naturalmente, también en el propio pensamiento filosófico. Después, ya bajando hacia el terreno de la filosofía, en el año 81 exactamente, La Coulavar y Nancy fundan un grupo de investigaciones filosóficas que tiene solo 2 años de existencia, pero que fue muy seguido y muy influyente en esos años. Duró solo 2 años ese grupo, donde estaban o estuvieron integrados pues prácticamente todos los que en ese momento estaban teniendo alguna influencia en el pensamiento filosófico del momento. Pues, hemos dicho ya La Coulavar y Nancy, pero habría que hablar de Derrida, no vamos a entrar en esa cuestión. La cosa es que ese grupo dura 2 años nada más. Su intención, ahora digo cómo acaba, que acaba de una manera muy curiosa, su intención se resume en una palabra, la palabra retraite, escrito, retraite di politique, es decir, tiene un doble sentido lo que se dice con esa palabra, porque sería, primero, retirada de lo político, no la política, di politique, de lo político, pero a su vez ese retraite, lo digo tal como se escribe, es a su vez una especie de, quiere ser un retrasado, una vuelta a trazar el camino de lo político, no de la política, insisto. Bien. Se publicaron 2 libros importantes, por otro lado, en ese momento, y Nancy y La Coulavar cerraron el grupo, curiosamente, por el éxito que tuvo. Es decir, tuvo tanto éxito, les pareció que todos estaban tan de acuerdo con lo que se estaba haciendo, con lo que se estaba proponiendo, con lo que se estaba pensando allí dentro, que dijeron, esto no puede seguir. Y entonces lo cerraron en ese momento con la publicación de esos 2 libros y siguieron más o menos cada uno de los integrantes de ese grupo por su cuenta. Pero bien, eso es, digamos, para señalar que las cosas en ese momento estaban muy vivas, por lo menos en el mundo de la filosofía. Y después, como todo esto tiene sentido también para explicar la situación en la que se encuentra Blanchot, hay que decir que Blanchot en el año 83 está, por decirlo así, cerrando su carrera literaria, cerrando sus publicaciones en ese momento, que en cierto modo está ocupándose ya prácticamente nada más que de la reedición de sus libros y de alguna otra crítica literaria que realiza en ese momento. Pues eso ya es mayor, nació en el año 7, entonces en ese momento tenía 70 y muchos años, y a su vez estaba muy cascado. De hecho, los años 70 para Blanchot fueron muy duros, por los que en esos años pues pensó que se moría al día siguiente, ¿verdad? Con la salud, como se dice, como decía Deleuze, con una
frágil salud de hierro, es decir, que está malo, con grandes problemas de salud, pero que dura, pues eso, pues 30 años por lo menos, desde que más o menos le anuncia el médico que se morirá al día siguiente prácticamente. Y él escribe dos libros muy importantes, que son los que cierran su producción literaria, ensayística, como se quiera decir, que son Le Pau de la y, por otro lado, La escritura del desastre. No traduzco Le Pau de la porque tiene una traducción bastante difícil. El no más allá sería la más sencilla. Y una vez cerrada la publicación de La escritura del desastre, que me parece que se da en el 81, Blanchot lee el texto de Nancy y se siente urgido absolutamente por la necesidad de tratar a su manera, desde su punto de vista, los mismos temas que Nancy está sugiriendo en La comunidad de soberanos. Esto lo digo, lo trataremos más despacio en la próxima sesión. Los años 70 para Blanchot son también muy difíciles porque él participa muy activamente en mayo del 68, elevando de una manera grandísima las expectativas que para él tenía la posibilidad de que mayo del 68 fuese un movimiento absolutamente distinto a todo lo que se hubiese hecho hasta ese momento, pero sin embargo, y además introduciendo cuestiones como la amistad o la cercanía, etcétera, que son esenciales para él y que, digamos, que impregnan de una manera muy poderosa lo que en ese momento se está viviendo en Francia, porque vuelvo a decir, del año 68. Y sin embargo, Blanchot sufre, y esto también es interesante decirlo, sufre una grandísima decepción que le obliga a separarse o a retirarse prácticamente de todos los grupos en los que participa, porque se ve obligado a romper con ellos en gran medida por la cuestión palestina. Es decir, esto es una opinión particular, pero no me arrepentiré de decirla, la izquierda francesa es sutilmente antisemita. Y en ese momento, en los años 70, se hace una crítica demoledora contra el Estado de Israel, contra el exterminio de los palestinos, a favor de la razón palestina, y Blanchot digamos que pone en tela de juicio todas esas críticas que se hacen al mundo judío, sobre todo al judío que intenta sobrevivir allí en Palestina, y se ve, digamos, impedido o se ve empujado a abandonar todos esos grupos que no comparten en absoluto su manera de ver las cosas. A su vez, y eso yo pienso que es una venganza contra el propio Blanchot de todos esos grupos, es cuando casualmente comienza a aparecer en la prensa de ese momento, que también es un asunto que es muy candente por otro motivo que ahora también voy a nombrar, que es el pasado nacionalista. Es que decir extrema derecha es un poco complicado porque no es propiamente extrema derecha, mucho menos es antisemita, no es fascista en el sentido más propio de la palabra. A su vez, Blanchot, en sus escritos de los años 30, fundamentalmente a quien no soporta, a quien pone a bajar de un burro, es a Hitler y lo que podría llamarse el imperialismo alemán o la prepotencia alemana. Pero bueno, en ese momento es cuando salen a la luz los escritos, muchos además, de Blanchot de esos años 30, que significan para crear a su vez un movimiento de repulsa hacia Blanchot que tuvo que haber dormido enormemente y que es una de las causas por las que se va retirando de la vida política. Lo he explicado con tanto detalle para señalar cómo es importante que en el año 83, que Blanchot está en cierto modo rodeado por esta cuestión, muy rodeado además, se intenta hacer un número monográfico sobre su obra y nadie quiere participar en ese número monográfico, poniendo disculpas peregrinas desde muchos puntos de vista, etcétera, etcétera. Y entonces Blanchot, vuelvo a decir, que en ese momento está rodeado, recibe el libro de Nancy, que es, entre comillas, si nos ponemos a hablar en estos términos, un libro que en cierto modo sería las antípodas de la posición derechista, que en ese momento no es derechista, o sea, Blanchot es en ese momento más bien extrema izquierda. Pero bueno, de esas acusaciones recibe el libro de Nancy como una especie de bendición de esto. Y a su vez, y ya para acabar con todo esto, me estoy alargando mucho, también
sucede en ese momento la eclosión, que ha tenido ya varias repercusiones, como si fuese una especie de terremoto que va repercutiendo progresivamente, el momento en que se produce la eclosión del caso Heidegger. Y cuando ciertos pensadores se ven obligados a cargarse las vestiduras, por otro lado se defiende, por otro lado se ataca, por otro lado se toma partido, por otro lado muchos se sienten decepcionados, muchos como la Culadar, que son claramente izquierda o extrema izquierda, se ven, por decirlo así, obligados a distinguir entre el gran filósofo que es Heidegger y el enorme canalla que a su vez es Heidegger con sus tomas de partido fascistas. Bueno, entonces, y esto lo voy a, ya sabía yo que me iba a alargar mucho, y por tanto, para tener, digamos, lo más amarradas posibles las cuestiones que quiero tratar, ahora voy a hablar un poquito de una especie de puesta en el escenario de la cuestión de la comunidad tal como se presenta en términos generales, tal como se le presenta a Nancy y a su vez tal como Nancy quiere presentarla a partir del momento en que él, pues bueno, hace la propuesta, llamémosla propuesta, igual es la palabra menos adecuada para eso, pero bueno, lo que él llama la comunidad desobrada. Claro, yo le puse en términos generales el título a todas las sesiones de Sin nada en común, y quizás a Nancy es al que menos le puede valer esa denominación, aunque enseguida veremos que también le vale, ¿eh? Pero bueno, que sería más de inspiración blansotiana que no nanciniana, pero vuelvo a decir que en todas las sesiones voy a plegarme un poquito a ese mismo título, que quiero que quede, por decirlo así, a flote en todo esto. Bueno, entonces, primero me he permitido bromear un poco conmigo mismo, como veréis enseguida, y después ya entrar más en las cuestiones que nos interesan por el libro que queremos leer o interpretar. Común, comunismo, comunidad, son palabras a su manera insondables. No se agotan mientras que ellas mismas irremediablemente nos agotan. Nos llevan a un agotamiento que viene de lo interminable de su persecución, esas palabras que perseguimos y que nos persiguen, del inacabamiento de su querencia, es decir, una búsqueda que ellas hacen y que nosotros hacemos preguntándoles a ellas. De la sorprendente inquietud que las habita, obligándonos a escudriñarlas inagotablemente, introduciéndonos en imponentes e irresolubles aporías, en sombríos callejones sin salida, en tremendos laberintos conceptuales, vestidas, esas palabras, para la ocasión con las sutiles ropas del secreto, palabras que en cierto modo contienen un misterio, y a su vez exponen, ocultándolo como es natural, un secreto. Todo ello igualmente agotador. Esas palabras que se nos presentan como si fueran fáciles de conocer y de dominar. Vuelvo a decir, común, comunismo, comunidad. Como si su uso constante indicara la más sencilla de las comprensiones. Como si formando parte de nuestro vocabulario más corriente tuviéramos alguna oportunidad de penetrar en ellas y echarle un vistazo a su interior. Sin embargo, tras esa falsa apariencia de perfecta accesibilidad, esconden esas palabras un enigma o una serie de enigmas que ellas presentan, pero que solo resuelven remitiendo una y otra vez a su formulación renovada, hasta, como no, dejarnos exhaustos. Hablemos de ellas para comprobarlos. Permitidme jugar un poco ahora con las palabras en este pequeño párrafo. Hablemos de ellas para comprobarlo. Entremos, por ejemplo, en la dialéctica de lo común y de lo propio, de la comunidad y de la propiedad. Hay propiedades
que se dice que son comunes, y todos entendemos lo que significa una propiedad común, es decir, son comunes, nuestras. Lo mismo que puede haber comunidades que sean propias, es decir, también nuestras. Pero la más común de las propiedades poco tiene en común con la propiedad, al igual que la más propia de las comunidades poco tiene en común con la propiedad. Poco tienen también que ver con la comunidad. Ambas se enfrentan como antítesis contradictorias, dándote a elegir entre lo común y lo propio, entregándote a la disyunción, o bien, o bien, o bien común, o bien propio, o bienes comunes, o bienes propios, etc. La dialéctica, esto nada más que lo digo para ver que en cuanto entramos en esta especie de espiral, probablemente no vamos a poder fijar muy bien lo que decimos acerca de lo común o acerca de la comunidad. Añado, la dialéctica de lo común y de lo propio da para mucho, pero sospecho que, como todas las dialécticas, está ahí para que perdamos el hilo. Es obvio que estoy jugando, aprovechándome de la anfibología del lenguaje y tal vez escurriendo el bulto, pero solo con la intención de mostrar la dificultad con que nos encontramos a la hora de hablar de lo común con propiedad o de referir lo propio a la comunidad. Y me gustaría seguir por aquí, en realidad me gustaría hacerlo todo, en este tono y con estas palabras y de esta manera, pero justamente no lo voy a hacer, todo lo contrario. Vamos entonces a nuestro asunto. Únicamente usaba estos juegos para indicar la enorme cantidad de equívocos que pueden producir los términos que aquí traemos a colación en el momento de hablar de la comunidad. Lo mal preparada y lo poco dispuesta que está la lengua para entrar con buen pie en estas disquisiciones y establecer desde qué punto de vista se hablará de la comunidad y cómo, para agarrarnos a algo que nos impida resbalar, nos veremos obligados a proponer un nada en común como punto de partida de nuestra indagación, la cual sin duda tiene el libro en sí como objeto, pero que no puede conformarse con repetir frases contenidas en él. Para eso leemos el libro y se acabó. De entre los numerosos equívocos, entramos entonces en la cuestión. De entre los numerosos equívocos que pueden surgir al respecto de lo que Nancy entiende por comunidad, el primero, y no tanto por su necesidad ontológica, sino para delimitar con la mayor claridad posible lo que el propio Nancy debe afrontar, es, el primer equívoco que debemos plantearnos, es el del lugar que el individuo ocupa para la existencia de una comunidad. ¿Qué tiene que ver la comunidad con el individuo? Comunidad e individuo. Es una contraposición o una componenda a lo que inevitablemente nos vemos inducidos en el momento de empezar a plantear la cuestión de la comunidad. Y de hecho, 3, 4, 5 páginas avanzando en el asunto, en el libro de Nancy, se ve obligado a preguntarse, bueno, no tendremos que hablar del individuo ya que nos proponemos hablar de la comunidad. Bien, sin entrar en el fondo de la precedencia, la existencia del individuo no precede, ni mucho menos, a la existencia de la comunidad. Es decir, entramos en una primera cuestión muy sencilla de plantear. La comunidad sería la reunión de cierto número de individuos y, por tanto, esos individuos forman una comunidad y, por tanto, preceden con su existencia a la existencia de la comunidad. Es una cuestión que primero, es fácil de plantear y después incluso es bastante fácil de entender que Nancy no se va a conformar con ella, ni mucho menos. La comunidad no es simplemente la suma de individuos unidos por sus intereses, por sus similitudes o por sus compartimientos, cayendo todos ellos en la denominación o bajo la denominación de comunes, intereses comunes, similitudes comunes, etc. Proyectos comunes, en fin, todo lo que queramos ver en ese asunto. Todos ellos venidos del individuo que se proyectaría
a través de esos intereses, etcétera, y que incluso se resumiría, en cierto modo, como individuo, en su carácter individual, justamente a través de esos intereses llamados comunes. Con más fundamento, entonces, la comunidad no sería la suma de los individuos unidos por sus intereses. Con más fundamento, podría afirmarse que es la comunidad quien precede al individuo. Se ha dicho, aunque sus términos podrían ser discutibles, que no es el individuo quien está en, quien forma parte de o quien hace a la comunidad, sino al revés. A los individuos los compone, los conforma, los hace existir la comunidad. La comunidad, entonces, hace al individuo. Pero el equívoco de este planteamiento no es si es una cosa o es la otra, sino que se está planteando tanto al individuo como a la comunidad en el mismo plano de igualdad y por tanto se les está equiparando en lo que podría llamar consistencia ontológica. Y no sería así. No sería así, sobre todo si estamos queriendo defender que uno precede a la otra o la otra precede al otro. Decimos, el equívoco de este planteamiento está en que significaría poner individuo y comunidad en un mismo plano de igualdad ontológica. Así reconoceríamos que la comunidad es una especie de realización superior del individuo, un individuo bien constituido, sin sus carencias individuales. Por ahí tiraríamos para llegar un poco más lejos, pero no. Nancy plantea esta relación de individuo y comunidad de un modo original que, si habéis leído el libro, tendréis bien presente. Relación entre individuo y comunidad de un modo muy original. La lleva a un atomismo social, por el que los individuos serían semejantes a los átomos que se mueven en el vacío, cuya acción unos sobre otros constituiría un mundo o el mundo, comunidad comunitaria. Ahora bien, así planteado el asunto, estaríamos frente a un atomismo ingenuo, en donde el movimiento de los átomos y su subsiguiente composición del mundo se debería simplemente a una forma de movimiento, a la caída vertical de los átomos y al azar de su colisión unos con otros, el choque que se da entre unos átomos y otros que, chocando unos con otros, mecánicamente constituirían el mundo completo formado exclusivamente por átomos que se mueven o caen verticalmente en el vacío, chocando, como digo, unos con otros. Esto sin tener en cuenta la brillante hipótesis epicúrea del clinamen, según la cual los átomos estarían sometidos a un doble movimiento, el natural de caída, el vertical, y la desviación de la vertical o clinamen, que introduce un principio del cual el átomo no dispone nunca. Es decir, que el átomo, naturalmente, se lo dicen del clinamen, pero a su vez el átomo no decide cuándo declinar, no decide cuándo salirse de la vertical, está, digamos, afectado de una manera completamente azarosa y fuera de su alcance, de su dominio, por ese clinamen o esa desviación de la vertical. Así que eso es puro azar que se pone como principio de su existencia creadora del mundo. Es decir, que justamente la composición de esos dos movimientos, el vertical de caída y el nacido de la declinación del átomo, por puro azar y sin ninguna ley o norma que la obligue, y son siendo simplemente el azar quien ordena ese clinamen o esa inclinación. Bien, ¿cómo lo interpretan así? Esta teoría atomista, sea la de Demócrito primero o la de Epicuro y Lucrecio después. Pues ahora vamos a verlo en el mundo social formado por átomos sociales, que serían los individuos, que a su vez Nancy nos recuerda muy pertinentemente que es prácticamente la misma palabra,
El átomo es aquel que no se puede dividir en más partes, el indivisible, y el individuo es, de nuevo, aquel que no puede dividirse en una unidad inferior. Es la mínima unidad, lo mismo que el átomo, la mínima unidad social, lo mismo que el átomo es la mínima unidad física. Bien, entonces, Nancy entra en estas cuestiones y en este vocabulario diciendo algo así como eso. En lo que nos permitiremos llamar el mundo social, en donde se ha de producir también el movimiento de encadenamiento o de fusión entre los átomos, es decir, entre los individuos, el papel del clinamen lo desempeñaría la propia comunidad con respecto a los individuos. Para Nancy, la comunidad es el clinamen que tiene al individuo como resultado de su acción declinante. Y si el individuo aspira a ser absoluto, como le sucede al individuo finalmente, entre otras cosas, en forma de comunidad, creada por él, cosa que hace, es porque él es lo que sobrevive al movimiento de disolución de la comunidad. Lo que se desprende de ella, lo que se suelta de ella. Y en ese sentido es, cuando se suelta, es absoluto. Está absuelto de ella. Lo dice Nancy con unas palabras que no me he pedido copiar. Dicen así en las primeras páginas de la comunidad de soberanía. Pero el individuo no es más que el residuo de la experiencia de la disolución de la comunidad. Por su naturaleza, como su nombre indica, es el átomo, lo indivisible. El individuo revela ser el resultado abstracto de una descomposición. Es una figura distinta y simétrica de la inmanencia. El para sí absolutamente suelto, tomado como origen y como certeza. Bien, también esto nos permite comprobar que Nancy es un escritor extraordinario, ¿verdad? Un gran filósofo. Por eso mismo, ni el individuo ha de unir su destino, tampoco su origen, a la existencia de la comunidad, ni lo ha de hacer tampoco la comunidad con respecto al individuo. Su presunta simetría le da carta de naturaleza al individuo al mismo tiempo que se la resta a la comunidad. Le da al individuo lo que no tiene, su ansiedad de dormir, incluso su poder, mientras que le quita a la comunidad su singularidad creadora. Bien, pero antes de seguir, debemos de nuevo hacer una precisión, y en este caso muy importante, con respecto al término que estamos empleando, comunidad. Vamos a ver qué decimos con la palabra comunidad, que no es una cosa tan clara, tan sencilla, o por lo menos que necesita matizarse, o por lo menos señalarse, y además en el punto que nos importa aquí ahora mismo. Casi constantemente nuestro término nos lleva a pensar en el grupo, el conjunto, el colectivo, la asamblea, la corporación, la reunión. Evidentemente hay muchísimas palabras más que digan todo esto. A todo ello le cabe el nombre de comunidad. En cualquiera de los casos, los elementos de su composición estarían incluidos en esas agrupaciones específicas por el hecho de poseer algo común que los iguala y les proporciona la condición de su pertenencia. Es decir, que el grupo es una comunidad en el momento en que recibe ese nombre. Y, digamos, se hace digno de esa denominación justamente porque habrá necesariamente algo común que los una o que, digamos, sirva para cohesionar el conjunto. Es decir, que les haga pertenecer a cada uno de los elementos que forman parte del conjunto, que les haga pertenecer a ese conjunto llamado comunidad. Desde este punto de vista, no cabe duda de que eso común que le da sustancia al grupo es lo que designa una pertenencia que le da también, propiamente hablando, origen al grupo. Pero esta pertenencia originaria, el grupo, por esta pertenencia originaria, el grupo empieza a existir o existe. Desaparecida esta pertenencia,
el grupo tocará su fin. Disuelto esto que aglutina, es decir, lo común, la comunidad, compone y dirige, sus componentes caminarían como perfectos vagabundos que, aunque tuvieran en común, porque es muy difícil salir de esa situación de formar comunidad, aunque tuvieran en común esa misma errancia, el hecho de ser vagabundos, de andar errando por donde vayan, en ningún caso podrían atribuirse esos vagabundos la posibilidad de producir una comunidad, incapaces de pertenecer a ninguna. Sin embargo, esto en su momento nos traerá de nuevo a la cuestión. Pero hay una segunda manera de entender la comunidad, es decir, ya hemos cerrado, sin cerrarlo, claro, el primer significado de lo que puede entenderse por comunidad, que es el grupo, el colectivo. Pero vamos ahora a una segunda cuestión, a una segunda manera de entender la comunidad. Ya no como grupo o colectivo humano, sino como cualidad, estado o circunstancia de ser común o de ser en común. Debemos, en primer lugar, dejar de lado el sentido perfectamente banal que tiene la atribución inmediata de ser algo común, tal como solemos decir de una cosa que es común y corriente, como una cosa que no destaca, que no ofrece ningún relieve, es decir, aquello, el hecho de, si queréis, o la circunstancia de carecer de rasgos singulares o propios. Esto aparte, comunidad sería exactamente una cualidad distinta de otras, por lo tanto singularizada, detectable, si queremos decirlo así, señalable, identificable, una cualidad que algunos poseerían, incluso como rasgo distintivo, exclusivo o identificador, por el que se reconocerían iguales entre sí, reunidos en torno a ella o por ella, y partícipes de un mismo agrupamiento, un agrupamiento social como es natural. En el sentido de cualidad, insisto en estas palabras, después añado, o quizás de incluso facultad, o rebajando el tono de circunstancia, porque busqué en el diccionario la definición de comunidad y el diccionario real de la Academia, que yo particularmente detesto con bastante intensidad, lo llama cualidad. Cualidad de ser común entre las cosas que son comunes, ¿no? Pero lo llama cualidad. El María Moliner, que tiene mucho más sentido de la lengua, mucho más gracia y mucha más, digamos, profundidad en el momento de definir las palabras o de señalar lo que una palabra puede significar, lo llama circunstancia. Y me gusta, evidentemente, mucho más circunstancia que no cualidad. Pero bueno, en el sentido de cualidad, la comunidad sería un principio de atribución gracias al cual este o aquel dicen ser esto o aquello. Y cuando lo hacen, exponen su comunidad, su ser común o su ser en común, junto a otros que serían exactamente como ellos. Su comunidad los identificaría para sí y para los demás. Por ser esencialmente atributiva, ahora la comunidad se convierte en un sistema bastante perfecto de identificación, listo para el amplio uso que se puede hacer de él, de este sistema de identificación, donde pasamos a ser tantas cosas que somos y que hablan de nosotros diciendo lo que somos, definiendo de nuevo nuestra pertenencia. Pero esta sería la que un poco superficialmente podríamos llamar concepción reaccionaria de la comunidad. Precisamente aquí es donde comienzan los problemas. Entonces vamos a ver qué problemas puede tener esta manera de concebir la comunidad, que es, por otro lado, la que generalmente, sin cuestionarla demasiado, tendríamos todos o se tiene en el lenguaje más corriente que podamos usar. Desde el momento en que tomamos conciencia de la comunidad, de que la comunidad ha contribuido a crear el sistema de identificación en que se ha convertido ella misma, al servicio de su utilidad social, se abre la posibilidad de su cuestionamiento. Entonces vamos a cuestionar unas cuantas cosas que parecen darse por hecho en el momento de
señalar qué es, qué significa, en qué sentido podemos entender la comunidad. Vuelvo a decir, entendida en primer lugar como sistema de identificación o sistema de atribuciones. Es decir, señalar que uno es español o uno es, vamos a poner como están tan de moda todas estas cuestiones, heterosexual, homosexual, es decir, el es como atributo y por tanto que señala hacia un adjetivo, ¿qué tal? Y que a su vez, en el momento en que ese atributo se manifiesta, se señala o se expone, pues está exponiendo la posibilidad de pertenecer a tal o cual comunidad, que es la de los españoles, etc. A todos los que puedan usar por igual ese mismo atributo. En este caso, vuelvo a decir, ya no estaríamos hablando del grupo, estaríamos hablando de la cualidad que constituye o que le da ser o sentido a la existencia del grupo. Bueno, si la comunidad encuadra, determina, sitúa, establece, no solo el lugar que uno ocupa en el escalafón de los individuos, por su origen, por su función, por su valor, por el beneficio, el perjuicio que pueda acarrear a los demás o a sí mismo, etc., lo hace porque a la par de que crea la necesidad de que exista tal escalafón, e incluso el suelo sobre el que él mismo, ese escalafón, se asienta, dentro de sí y de su orden impuesto, ha sido capaz de unificar criterios, de proporcionar una unidad a la que se someten todas las atribuciones que ella misma distribuye. Es decir, que, en primer lugar, lo que caracterizaría a la comunidad es esa unidad de criterio por la cual ella atribuye o se atribuye en la forma en que hemos dicho, identificando, encuadrando, estableciendo, etc. Segundo aspecto de este cuestionamiento o de la apertura del cuestionamiento, ¿no? Estamos viendo lo que va a ser cuestionado. Si hablamos que a la comunidad la caracteriza la unidad, veremos que la unidad anda por ahí temblando en su momento y así sucesivamente. Si la comunidad aspira a subsistir o permanecer como suelo o base de la existencia de los que participan de ella, ella misma ha de reclamar la perennidad de aquello común que le da el ser. Y ser, en primer lugar, común, no ya adjetivo, sino sustantivo. Así que la comunidad, en cierto modo, se afirma como claramente se afirma como sustancia de aquello que la forma. O como la sustancia que es justamente lo que forma la comunidad. Si la comunidad, es decir, que vamos ya con dos caracterizaciones de la comunidad, su unidad, su sustancialidad. Vamos a la tercera. Si la comunidad está inserta en un devenir, ella misma debe presentarse como sujeto de ese mismo devenir, es decir, de su historia. Ha de ser sujeto de sus transformaciones o metamorfosis, las cuales no pueden quedar al albur de acontecimientos que ella no controle, y en los que ni siquiera haya intervenido en su producción. De este modo, y esto es de una importancia capital para lo que después terminará diciendo Nancy, mediante una comunidad autoconsciente, ella se producirá a sí misma desde sí misma, y al hacerlo obtendrá su plena y perfecta inmanencia. Así que esta sería la tercera cualidad de la comunidad tal como se está entendiendo, la comunidad como sujeto inmanente de aquello que la constituye o por la que ella misma existe. En último lugar, por no avanzar, que quizás se podría ir más lejos, si la comunidad se adensa en sí misma, dándose órdenes a sí misma, ordenándose ella misma, constituyéndose mediante normas que regulan implacablemente su existencia, esto lo hace con miras a su permanencia, a la defensa de su integridad. Por eso, ella misma deberá componerse, constituirse como un corpus político, o también me seducía llamarlo como un proyecto político, destinado a darle su sitio a cada cual dentro de un organismo articulado con el fin primordial
de subsistir funcionando como un todo, cuyos intereses de ese todo han de coincidir necesariamente con los de cada uno que forma parte de él. Bien, estas serían, digamos, las características de esa comunidad, digamos que vastamente entendida, o entendida a lo vasto. Pero ahora vamos a introducir dudas acerca de lo que hemos planteado. Ahora bien, sabemos que cada uno de estos supuestos, la unidad, la sustancialidad, la subjetividad y la integración dentro del proyecto político o la constitución política de la comunidad, cada uno de estos supuestos que han contribuido a crear la imagen convencional que se tiene de la comunidad, ya sea la que sentimos que hemos perdido, ya que sentimos que hemos perdido, o aquella por la que luchan sus defensores, los comunistas, digamos, ingenuos, venidera o pasajera, en mayor o menor medida, han sido impugnados todos estos supuestos, han sido impugnados de tal modo que se los ve progresiva, pero imparablemente decayendo en su capacidad de sostenerse en la unidad gestora de su contenido, perdiendo además su capacidad de afirmarse como verdad última e indiscutible, de ser tenidos como fundamento sólido y primero, y a su vez como sentido dominante y rector de su existencia, es decir, la existencia de la comunidad. Todo esto ya no se siente como comunidad, y la correspondiente, uso una palabra del texto de Nancy que me encanta, conflagración de la comunidad está ahí para quien quiera verla. De repente, lo que se presentó como insuperable, recordad el primer párrafo del texto de Nancy, citando las palabras de Sartre, el comunismo es el horizonte insuperable del el mundo moderno, de nuestro mundo, del mundo contemporáneo, no recuerdo. Como lo dice exactamente, lo que sí recuerdo es que Nancy, que debe ser un poco cabezota, aprovecho para relajar, debe ser un poco cabezota, porque le habrán dicho mil veces, o cientos de miles de veces, que la frase de Sartre no es esa. Que Sartre no dice el comunismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo. Lo que dice Nancy, sino que lo que dice Sartre en la crítica de la razón dialéctica es el marxismo. Es la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Ni siquiera dice horizonte. Pero Nancy, que debió de gustar mucho esto y al mismo tiempo se siente dueño de la frase tal como él la ha expuesto, pues sigue diciendo, y 30 años después, cuando vuelve otra vez a repasar todas estas cuestiones, sigue hablando, esto lo dice mil veces, lo ha dicho él multitud de veces, sigue diciendo el comunismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, según decía Sartre, que realmente no lo decía. Pero bueno, le perdonamos esto a Nancy. Como digo, de repente lo que se presentó como insuperable se ha visto superado. Lo que guió tantas vidas y muertes se ha borrado ante nuestros ojos incrédulos, y tal vez no preparados para percibir sus consecuencias, empujando a un desistimiento a pensar, a hablar, a proponer, a intervenir, al que un nihilismo barato parece invitarnos. Y sin embargo, y esto es lo que quiero también resaltar en este momento, es decir, que parece que todo indicaría nada vale nada, lo típico del nihilismo, nada tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, pues, dejemos todo como vaya en las circunstancias en las que se presente. Ese nihilismo, sin embargo, me parece que es lo que está más lejos de Nancy en este momento. Nancy, que, por otro lado, no es un ingenuo, es decir, que sabe bien las consecuencias, primero, de lo que ha sido una idea de la comunidad, de lo que ha sido propiamente hablando el comunismo, pero se resiste a abandonar lo que a él le parece que es, a su vez, insuperable. Por eso creo que no renuncia a esa palabra, que es, podría llamarse, el ideal comunista. Entonces, Nancy, que es quien denuncia esto, este nihilismo barato, esas son palabras mías, al que estaríamos invitados, encabeza
una respuesta articulada a su último estertor, al estertor del comunismo, e incluso al estertor del comunismo, que estamos llamando aquí literalmente nihilismo. Nancy y su comunidad de Sobrada, en este caso, ofrece un testimonio que, si bien no quiere ser redentor, quiere ser al menos realista, ofreciendo una especie de escucha, como orden, y atiende a lo que sucede ante ti. Quiero recordar, parece muy, muy importantes, las palabras con las que empieza la comunidad de confesión, la comunidad de Sobrada, dice, fijaos que en la primera línea ya está algo que me parece clave. Dice, el más importante y más penoso testimonio del mundo moderno, el que reúne tal vez todos los demás testimonios que esta época está obligada a asumir, en virtud de no se sabe qué decreto, qué necesidad, pues también somos testigos del agotamiento del pensamiento de la historia, es el testimonio de la disolución, de la dislocación o de la conflagración de la comunidad. He querido leeros justamente lo que me parece que es esencial desde el primer momento en el asunto de la comunidad de Sobrada, que se presenta justamente no como una crítica, no como el punto de partida de una operación que nos va a venir a todos de los males en los que vivimos, no como un proyecto llamado más o menos al fracaso, no como la exposición, vamos a decir así en términos generales, de un pensamiento filosófico, sino esencialmente como un testimonio que se ofrece como el resultado de estar ante una situación concreta que a su vez le parece la más penosa y la más importante que domina en nuestro tiempo, que es el de, vamos a usar esa palabra que me parece muy bonita, el de la conflagración de la comunidad. Es decir, que la comunidad parece como si hubiese estallado, digamos, desde una especie de fuego interno que la ha hecho arder hasta sus últimas consecuencias, hasta sus últimas cenizas, y finalmente lo que cabe hacer en primer lugar es decir, yo he sido testigo de eso y he aquí mi testimonio. Me parece muy importante y muy honesto, por otro lado, por parte de Nancy, en cuanto que lo más normal, y eso sí que me revienta a mí en particular, es ponerse a dar lecciones. Tener que decirle a alguien lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, por qué se equivoca, en qué está mal, bien o regular. Es decir, dar lecciones que nadie pide, que a nadie aprovecha. Pero bueno, eso es otra historia. Voy acabando esta parte. Esta parte debería estar acabando de todo. Bueno, voy acabando esta parte. Como digo, Nancy observa que la comunidad se mantiene aún como cualidad de los que la comparten. Comunidad que ya no asegura una pertenencia, que tampoco viene de ella, esa pertenencia, que no identifica a quienes participan de ella, que no dice quién es cada uno, es decir, qué es cada uno, que solo se fija en el compartimiento que significa el existir. Un punto por debajo de tantas nostalgias empobrecedoras, de tantas falsas promesas, donde solo se afianza, frente a aquella pertenencia originaria desenmascarada, un compartir primordial que tiene al menos la virtud de no estar determinado ni determinar nada. Bien. Opongo con mucha intención las dos palabras que me parece que deben ser opuestas para pensar todo este asunto. Por un lado, la palabra pertenencia, aplicada a la comunidad, pertenecer a una comunidad por algo que desde el origen te inserta en ella, y aquello que en cierto modo no se puede atribuir sino sencillamente proponer o proclamar o señalar, el compartimiento, el compartir. ¿Qué hace una comunidad? El compartir de aquellos que forman parte de ella, nada más.
ni su para qué, ni su origen, ni su sustancia, ni lo que la unifica en un sentido o en otro sentido, ni sus proyectos, ni sus intenciones, ni sus intereses. El puro y simple compartir que está ahí en primer lugar y que no es otra cosa lo que hace a la comunidad frente a esta pertenencia, en cierto modo, detestable, que, digamos, pierde a la comunidad. Este es el penoso testimonio de nuestro tiempo que Nancy, en la primera línea de su libro, nos llama a compartir. Es como si dijera, no hay nada que compartir, ni unidad, ni verdad, ni sustancia, ni proyecto político. Pero precisamente esa falta o ausencia, la presencia de esa ausencia, ese nada que compartir en la forma de su primitivo, de su primitivo nada en común, se presenta como lo único capaz de dar aliento a una comunidad. Presentación o comparecencia, como llaman así, que se ofrece como este compartimiento que todavía se da en la forma de inagotable comunidad o comunidad infinita de seres finitos. Aquí no se anuncia el fin de la comunidad, sino solamente el fin de quienes están llamados a formar parte de ella. Estamos entonces ante la tarea extrema de pensar cómo crear o producir una comunidad que no recaiga en el defecto que se ha llevado consigo la comunidad moderna en todas sus formas o apariciones. Y esto pasa por algo en lo que no hemos entrado y que ya no voy a entrar porque ya me ha abarcado más que de sobra y que volveremos a tratar en el próximo día, por denunciar la pretensión de inmanencia, que es el asunto del que quería hablar y que ya no voy a hablar, de la inmanencia que se produce por la existencia de la comunidad entendida en el sentido moderno de la palabra, la inmanencia que ha conducido al desastre a una comunidad que orgullosamente se llamó humana. Pero al mismo tiempo ese pensamiento debe proporcionar una salida a este callejón sin salida, es decir, al callejón en el que se inserta la comunidad a través de la inmanencia contra la que en principio sería imposible luchar y estaríamos de nuevo bajo su yugo, bajo su influencia o bajo sus obligaciones. Este pensamiento debe proporcionar una salida a este callejón sin salida. Lograrlo, tampoco lo he dicho ni he llegado a decirlo, es la tarea de la desobra y su papel dentro de una comunidad desobrada. El próximo día tomaré esto como punto de partida y empezaremos aquí. Es decir, que hablaremos de nuevo también de la comunidad desobra. Y ahora os cedo la palabra. Si tenéis algo que decir, si no nos vamos a tomar una cerveza tan tranquilos. ¿Sí? A ver, Isidro, me gustaría si haces alguna precisión sobre la traducción que has... la tenía pensada, lo que pasa es que ya que estamos a más de media, ya no he querido insistir más en ello. Vamos a ver, la palabra desobrada, y lo digo para indicar lo que será el punto de partida del próximo. Nancy señala que el problema de la comunidad es siempre la inmanencia que ella pretende instaurar. ¿Qué entiende por inmanencia? Dice, ese es un problema del hombre moderno. Porque el hombre moderno se ha propuesto una tarea verdaderamente impresionante de la que en principio nos sentimos orgullosos de cualquier manera, y es que el hombre se propone producirse o hacerse a sí mismo como hombre, crear a partir de sí mismo y de sus propias fuerzas su propia esencia humana. Es decir, que la esencia del hombre sería ser aquel ser que crea o produce en sí mismo su esencia humana como obra de sí mismo. Entonces, en ese caso, tendríamos una comunidad obrada o producto del obrar, que a su vez existe para obrar, etcétera. Ese sería el primer problema, lo que Nancy va a intentar señalar, entre otras cosas señalar porque, o señalar su deficiencia, porque ahí estaría
el origen de cualquier clase de totalitarismo y la tendencia totalitaria que tendría cualquier idea de progreso humano o de autonomía humana, etc. Es una cuestión que es la que tratan así al comienzo de la Comunidad de Sobrada, que es una referencia un tanto difícil y que explica en cierto modo también por qué, aunque la Comunidad de Sobrada ha tenido muchos lectores, no ha tenido muchos comprensores. Es decir, que no es un asunto que esté bien entendido para mi gusto. Y señala que cualquier forma, incluso lo que él llama comunismo de oposición, sigue insistiendo en reproducir esta inmanencia como una especie de callejón sin salida que explica lo que es el hombre, pero que a su vez explica los males a los que el hombre se vería inclinado. Bien, entonces, frente a esa comunidad que se propone todo lo que ella hace como obra, Nancy propondría una comunidad de sobrada. ¿Qué significa de sobrada? De sobrado, primero, es una calificación que hace el francés, que se dedica fundamentalmente a alguien. Es decir, que es algo que le sucede a alguien. Exclusivamente en el terreno de alguien. ¿Qué caracteriza a alguien como de sobrado? Le caracteriza justamente el no hacer nada o el no tener nada que hacer. Es decir, quien está aburrido, por ejemplo, quien está inactivo, quien está ocioso, que son las palabras que se suelen usar para traducir el de sobre el francés, quien está en esa situación estaría de sobrado, el que no hace nada. Yo para mí lo traduzco y lo explico, y lo explicaré el próximo día con más detalle. El de sobrado sería aquel que está mano sobre mano. Y estar mano sobre mano es una situación muy curiosa, porque se contrapone muy fácilmente y muy claramente a quien está manos a la obra. Parece que lo natural para nosotros, cualquiera que tenga, entre comillas, sentido común y esté integrado en este mundo que es fundamentalmente positivo, que busca lo mejor de las cosas, pues parece que el estar manos a la obra es lo que verdaderamente nos produce o nos caracteriza, nos regula nuestra existencia, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, frente a lo que deshace completamente lo que está contenido en el significado de estar o ponerse manos a la obra, es justamente el no hacer nada. Así, frente a la comunidad volcada al hacer, al obrar, al producir como obra y producir obras, Nancy va a proponer la comunidad de sobrar, es decir, la comunidad que no hace nada. ¿Significa eso? Dirá, bueno, ¿y eso qué? Significa que la comunidad, tal como la propone Nancy, estaría como le sucede a la obra. Este es un término que viene del Transo. La obra estaría como ahuecada, interrumpida, agujereada, suspendida dentro de ella, por lo que Blanchot llama la desobra. Hay una especie de ejercicio de desobra o de acción, es la peor palabra que se pueda usar en estas palabras en este momento, ¿no? De acción de la desobra, que sería precisamente lo que impide que la obra se realice por completo, se produzca se vuelva perfectamente redonda. Y entonces, eso que confisca la acción sería justamente la desobra y lo que a su vez permitiría pensar otra comunidad que no fuera la comunidad orientada a la producción de obras. Como que en tu traducción, para mí suena justamente la energía. Es exactamente la misma palabra. Bueno, la palabra energía tiene la palabra ergon dentro, sí, que es acto, acción, claro. Ejercicio, como se quiera decir, ¿no? Entonces, es la. Por eso también, muy sutilmente, Agamben, que más que pensar en el acto, vamos a hablar del acto antes que de la energía, entendernos mejor, potencia y acto, como se ha sabido entender, Agamben lo que hace es concebir la potencia como una forma de acto.
Es decir, en cierto modo, destituir el acto y poner en su lugar una especie de, ¿cómo diría?, tendencia hacia la potencia, la dinamis, de movimiento que tiene como una especie de fin, y eso entendido a la manera de acto o de fin en sí mismo, o de no hay nada más de él. O sea, que no es que desaparezca justamente cuando el acto viene a quitarse del medio de la potencia y a realizar lo que estaba en potencia, anulándolo. Entonces, en ese caso, por otro lado, diríamos, bueno, ¿y eso qué efecto tiene en Nancy? Bueno, otra vez hacia atrás un momento, y además así explico un poco lo que sería la enjundia final de toda la comunidad de Sobral. Y es que para Nancy el problema que hay en la inmanencia, en el ser inmanente del hombre, estaría reflejado fundamentalmente en la muerte. La muerte sería, por decirlo así, tal como se entiende en términos más convencionales, sería como la realización final de esa inmanencia absoluta. Bien. Y en cierto modo remataría la muerte el movimiento de inmanencia que caracterizaría al hombre moderno como ser inmanente, vuelvo a decir. Entonces, en el momento en que se introduce la de sobra, estaríamos como en la situación de que en el ser manos a la obra, o en el ponerse manos a la obra, algo desde dentro de ese movimiento lo interrumpe, lo suspende, confisca aquella acción, que me gusta mucho esa palabra confisca, que no la he tomado de ninguna parte, eso que estaría alimentando la obra. ¿Y cómo se manifestaría esa desobra en el caso de la comunidad? ¿Cuál sería la, pues sería una forma de muerte que no es muerte, pero que se parece mucho? Una muerte en cierto modo pasajera o liviana, pero por otro lado inalcanzable, tal como se quiera buscar, que es el éxtasis. El éxtasis sería, o sea, la comunidad desobrada sería una comunidad del éxtasis, donde la acción de la muerte quedaría paralizada por el hecho del éxtasis, que si entendemos bien lo que significa esa palabra, el éxtasis es estar en uno mismo fuera de sí mismo. Sería el momento en el que uno mismo siente que no es el mismo, que está fuera de sí mismo, que no manda sobre sí mismo, que está desapropiado, desnaturalizado, etc. Y que, en definitiva, en ese momento, transitoriamente, es verdad, porque el éxtasis no es perenne o duradero, no se está en éxtasis permanente, en ese momento se experimenta la muerte. Y esa muerte sería, por decirlo así, el modelo, esa muerte vivida como éxtasis, o ese éxtasis vivido como una muerte, o entendido como una muerte, sería el momento en que la comunidad tendría oportunidad de presentarse como superación de la inmanencia originaria. Naturalmente constituyendo una especie de trascendencia que opera desde dentro y que lo que hace es deshacer aquello que supuestamente está hecho, o se ha hecho siguiendo la lógica del hacer. La lógica del hacer. O del obrar. Sí, bueno, en cierto modo ya os he dicho lo que hay dentro de la comunidad del sobrar, claro. Más allá de cualquier otra cuestión. Entonces, Nancy no propone nunca, además de hecho parte de ello para decir esto es lamentable, bueno, esto es una manera un poco bestia de hablar, ¿no? Pero no propone nunca considerar la comunidad como algo que se pierde, como una cosa perdida y, por tanto, en cierto modo, deseable de ser recuperada o incluso de ganar sobre esa pérdida, sino que dice ni pérdida ni recuperación, éxtasis. Éxtasis que naturalmente sería instantáneo. Isidro, ¿y el núcleo totalitario? ¿Dónde estaría? Que si la comunidad tiene un proyecto de sentido, me da la impresión que para Nancy una comunidad no deseable sería aquella que tiene un proyecto de sentido.
Y ahí estaría un núcleo totalitario. Sí, no, pero Nancy lo dice con unas palabras que son muy directas, ¿eh? Porque dice, si el hombre se propone ser obra de sí mismo, se define, en realidad eso viene del marxismo, la esencia humana es el trabajo. Se define como aquel ser que produce, aquel ser que hace cosas, aquel ser que lo transforma todo, que se pone todo frente a él como algo que puede y debe transformar, sobre todo si pretende producir un modelo, el que sea. Ese todo es precisamente lo que lleva, digamos, el germen totalitario que llevaría la voluntad inmanente, de hacerse inmanente de forma absoluta. El deseo de transformarlo todo, de producirlo todo. El todo como obra. Claro. Ahí tenemos, es decir, que ahí no se puede interrumpir el, digamos, movimiento de la obra y precisamente lo que llama la atención en el caso de la desobra es que la desobra es, o sea, digamos, vamos a hablar con los términos de manos a la obra y el mano sobre mano. O sea, el mano sobre mano aparece de una manera más o menos inopinada o inesperada, o siempre puede aparecer, para desautorizar, para deshacer el movimiento de la obra que está también en la mano. Pero la mano puede dirigirse a la obra, que eso sería, por decirlo así, su voluntad inmanente, o puede precisamente paralizar la obra, interrumpirla en el momento en que se sitúa mano sobre mano y que por tanto trasciende la acción, no llevándola a un cierre, eso es verdad, sino digamos que interiorizando ese movimiento como algo que la obra no puede asumir con la obra, o que no está en el horizonte de la obra, sino por eso hablar en esos términos. Pregunta. Sí, yo supongo que hay una manera no literal, no material de entender esto, porque, claro, si dijéramos, como por cierto dice Georges Bataille, ¿no?, fuera todo proyecto, vivir en el hoy, vivir en el instante, vivir en la inmanencia, en el presente absoluto, y esa sería la sociedad ideal, absolutamente libertaria, sin empresas, sin trabajo y tal. Pero supongo que habrá otra manera de entenderlo, porque si no, lo que estamos proponiendo, bueno, pues son los orangutanes, ya existe ese hombre libre. Claro, ese hombre libre pues no podría en ningún caso producir ni la pasión según San Mateo, ni el Rey Lear, ni otra serie de cosas, ¿no? Ni seguramente tampoco la solidaridad universal. Entonces es una pregunta, es decir, ¿qué manera menos literal, menos toscamente material habría de entender esto a la hora de pensar en vías para una sociedad futura? Yo con lo que ha dicho, solamente por ponerle en la traducción, la comunidad inoperante, ¿no?, que hay también una, yo lo entendería un poco en ese sentido, porque una cosa es, digamos, por ponerle en la metáfora, los trabajos de tanto, un continuo, hacer y deshacer, un desobrar continuo, ¿no? Pero lo otro sería inoperante, o sea, tal como él lo ha dicho, sería inoperante, que es una de las traducciones, ¿no? Sí, pero bueno, pero inoperante yo ya, eso lo he discutido bastantes veces, ¿eh?, con quien me ha reprochado, o sea, Cristina de Peretti, por ejemplo, ha tenido ocasión bastantes veces de echarme la bronca por utilizar esa palabra, que a ella no le gusta nada, que no le parece que pertenezca al diccionario, que no dice nada en español, etc. Con cierto motivo, ¿no? Pero yo le decía, la que no vale en absoluto como traducción de ese breve es justamente inoperante, porque el inoperante no es el que no hace nada, sino el que no logra nada, el que hace mil cosas, todas las cosas posibles, pero no obtiene ningún resultado de aquello que hace. Que eso es el inoperante, o esa es la inoperancia. Pero el desobrado, que es justamente el que está mano sobre mano, no es el inoperante, es el que no hace. El que no hace. No hace porque no puede hacerlo, no hace porque no quiere hacerlo, no hace porque las circunstancias se lo impiden, cualquier cosa de ese tipo. Es sencillamente el buscarle, en el caso de la desobra, es buscarle una especie de agujero
o de, por decirlo así, bueno, estado o lugar de suspensión del mundo del obrar. Que el mundo del obrar no lo es todo. Y entonces poner algo en la desobra. Por otro lado, la cuestión está en que la mayor parte de las obras verdaderamente apreciables de los hombres pueden ser producto del trabajo, sin duda. Pero todos sabemos que trabajando no se produce una obra, vamos a decir así, de arte espléndida, original, etcétera, etcétera. Que hay otros componentes que no son sencillamente el proyecto de pintar, no sé, el Guernica. Y todas las obras que van preparando ese tanto, sino que hay ahí, digamos que otro punto que no pertenece al mundo del obrar o del hacer, que es el... Perdón. ¿Es el ser humano producto de milenios de trabajo el que ha llegado a ser capaz después, si quieren, en otros momentos casi de éxtasis, de producir esas obras? Pero desde luego esas obras no las hace un chimpancé. Sí, sí, sin duda, pero tampoco las hace, pero, no sé, el poblador de las islas de Hawái o así, ¿no? O sea, quiere decir que eso es... Y sin embargo, hay, digamos, algo que permite la existencia de esas obras, que no es exactamente el proponerse hacerlas. Porque el genio, por muy genio que sea, no proyecta la existencia de la obra fundamentalmente como obra acabada o como esa obra admirada, separada de todas las demás obras, caracterizada por una especie de toque. Tú lo dices, tú lo tienes que decir. El obrar es justamente lo que rompe la comunidad. Eso es lo que es propiamente el obrar, es decir, la erupción de algo nuevo que rompe una comunidad existente. Que luego hace falta, digamos así, un esfuerzo de reunión, de recuperación de eso producido, ¿no? Para reintegrarlo de nuevo en lo común. Pero en su principio, el obrar es disruptor, es rompedor. Sí, bueno, pero también es, entre comillas, porque modela. Obrar significa modelar, sí, sí, es una especie de paralizador, sí. O sea, de reductor en el sentido de que se termina, ¿cómo diría yo? Es que termina descansando en la obra ya producida. Es que yo creo que el concepto de producción, claro, hay que distinguir entre lo que sería la producción en términos de satisfacción de las necesidades, y lo que sería la producción de una obra de arte, de una obra científica o una obra excepcional, singular. Entonces, a mi modo de ver, se está jugando con una ambigüedad del término producción. Sí, pero sí, no, sí, es verdad, ¿no? Igual está llevándolo yo. Yo en realidad lo que quería primero es ejemplificar que eso que se llama desobra no es una cosa tan extraordinaria, sino que dentro de la obra actúan determinados focos de desobra. Yo lo entiendo como la serenidad del último género, ¿no? Bueno, puede ser. Pero la cuestión de la producción es la definición del hombre fundamentalmente tal como viene, ya no tiene sus diferentes hegelianos, pero fundamentalmente tal como la entendemos en Marx. Es decir, la esencia del hombre es el trabajo o la producción. Es decir, el enfrentamiento con la naturaleza, si podemos hablar en esos términos, que hace que se modifiquen, y a eso llamamos trabajo, digamos, las cosas naturales. Sí, sí, sí. Esa especie de contrariedad es el ejercicio de la actividad productiva, porque además lo hacemos justamente para obtener de ello el resultado de la historia. Entonces, definido el hombre como productor, es decir, como trabajador, esencialmente como trabajador, el trabajo constituye la esencia del hombre. Pero es que entonces podemos todavía multiplicar un poquito más, y está también eso en Marx, en el momento de definir al hombre como productor de él mismo, que es justamente lo que justificaría la existencia de la explotación, de la esclavitud, de la necesidad de la revolución, etcétera, etcétera. Que naturalmente el hombre
constituido en clases sociales, no hay nada más que ese hombre, clase social, no otra cosa, que produce una determinada estratificación social y el enfrentamiento entre cada una de las clases que constituye la historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién produce al hombre? El hombre. ¿De dónde procede la esencia humana esa que hemos caracterizado como el hecho de del hombre? Entonces, ahí es donde está esa inmanencia que se muestra o se explica como una conquista del hombre, una gran victoria sobre las dependencias, las esclavitudes, etcétera, etcétera, que en definitiva no lo es tanto o ha producido a su vez una especie de sujeto totalitario en el que no cabe salirse de la norma, salirse del surco, etcétera, etcétera, porque está la cosa muy así. A ver, bueno, he dicho tantas cosas, bueno, tú también. Pues. Estaba ella, luego está. Bueno, si quieres dejar 10 minutos a hablar, no, 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 no. Vale. No, no, no. Ella con otro problema. No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que, con la comprensión de lo que significa de Sócrates, pero no quería yo ir por ahí, ¿no? Porque yo siempre entiendo como la comunidad que no está orientada a la producción y reproducción de, su, de sus mecanismos y de su propia situación, y por tanto, que eso para yo no sé si para la síntesis, yo creo que sí que también, también lo es implica la explotación del hombre por el hombre, de alguna manera. Si me, yo iba a extenderme por otro tema. Es que cuando se está hablando de la dialéctica entre el individuo y la comunidad, ¿no? La relación que se establece entre el individuo y la comunidad, a mí me ha llamado la atención que utilices el término individuo cuando yo creo que Nancy está hablando del ser singular. Entonces, lo que pasa es que yo creo que no es lo mismo, pero no lo sé, por eso te lo quería preguntar. Si el ser singular del que hablas, que además tiene también de alguna forma una cierta connotación heideggeriana, pero yo creo que de alguna forma sí que, pues cuando habla que el ser singular es el que se hace en comunidad, ¿no? De alguna forma, pero no es lo mismo que el individuo. De la misma forma que, porque el individuo sí que sería ese sujeto de la comunidad, de los comunitaristas. Me ha llamado la atención que al principio has hablado de que esta preocupación por la comunidad no tiene nada que ver con la corriente comunitarista anglosajona, y efectivamente así lo es. Que justamente esa corriente, por lo que se define, es por la pertenencia. Es decir, se define una comunidad por la pertenencia de unos individuos particulares, no singulares, que es distinto, a una determinada comunidad, ¿no? Eso es lo que lo define. Y esa es la diferente reflexión que se hace sobre la comunidad a raíz del mismo problema, porque la reflexión viene un poco, el origen de la reflexión viene un poco por lo mismo, es decir, ¿qué pasa con el tema de vivir en común cuando se nos ha roto el proyecto este del comunismo que parecía que era irrefutable? Pero el comunitarismo tiene un proyecto determinado, mientras que la reflexión de esta vía francesa de Nancy es diferente, pero a lo que yo iba, la pregunta. Bueno, no te vuelvo a hacer pregunta, ¿eh? Reflexión tuya. Si efectivamente tú identificas, o tú crees que es lo mismo individuo que ser singular. No, es que además yo he querido hacerme eco de cómo Nancy, después de haber explicado este asunto de la inmanencia, que es el asunto esencial de todo este asunto, de toda esta discusión, es que está en la segunda página, no va nada lejos. Entonces, una vez que va desarrollando la cuestión de la inmanencia, se pregunta, ¿dónde está? ¿Es verdaderamente necesario decir aquí algo acerca del individuo? Y entonces, pues dice, voy a hablar un poquito del individuo y de cómo entenderíamos el asunto, que es cuando expone su teoría de la comunidad como clinamen, que le da un poco sentido al movimiento de los átomos, movimiento de los individuos en este caso, pero enseguida, pasado a esta especie como de necesidad de entrar en ese concepto que me van a reprochar todo el mundo, que me va a pedir todo el mundo que me explique con respecto al individuo, etcétera, etcétera, y que yo
en realidad Nancy dice en algún momento que no tiene interés en el asunto del individuo, que el individuo en cierto modo, como dice por ahí, es un resultado, un desecho de la acción de la comunidad, dice, ahora vamos a hablar de seres singulares. Y habla, a partir de ese momento yo creo que ya no vuelve a aparecer la palabra individuo en ningún caso. Y si yo he querido hablar del individuo es siguiéndole a él mismo, por seguir, digamos, una exposición y entrando en la cuestión que es más corriente de todas las que se plantean cuando se habla de comunidad. La comunidad como compuesta de individuos y entonces deshacer un poco esa composición, sobre todo... Pero ¿qué es lo que aportaría el concepto de ser singular diferenciado de individuo? Porque no tiene sustancia. Claro. No tiene sustancia. O sea, el enemigo de Nancy, que lo dice aquí y allá y en muchos sitios, nunca especificándolo demasiado, es el sustanciar algo dentro de la comunidad. Que la comunidad misma tenga una sustancia que mantiene, que el individuo sea justamente ese elemento sustancial que existe dentro de la comunidad y le da su ser a la propia comunidad, etc. La idea de sustancia para Nancy es rechazable siempre habla mal de ella. De un estar en formación que usted termina. Sí, no, ni siquiera en formación, porque eso también es el asunto del proyecto que Nancy tampoco debería. No, no, es el hecho de... Ya se me ha ido de la cabeza la palabra que quería usar. Es el puro compartir, o sea, es lo que él expresa con la palabra compartir. La relación, que es una palabra que me había olvidado. Lo que para Nancy es primero es la relación. Y no hay otra cosa más que la relación. Y de hecho la relación crearía los elementos que están en el palacio. A ver. Es que yo me enrollo mucho, callarme a mí y... Sí, me enrollo de menos, sí. Yo trato de entender a Comunidades Sobradas como igual una obra de arte, como se entiende ahora, una pieza inacabada, un proyecto que se está haciendo, una obra abierta, como entiende otro filósofo, ¿no? Y entonces yo creo que trato de entender que ya no sé, la dicotomía no es yo hago o yo soy, sino yo hago, yo soy, pero desde una, absteniéndonos de la voluntad, desde una pasividad activa, que es como se escribe o como se pinta un cuadro, una pasividad activa. Tú puedes recibir, si no, tú puedes recibir de fuera, pero ha de ser un proceso de más que primero que no, una inmanencia pasiva, no un acto activo, pero pasivo a la vez, pasividad activa, no sé si me explico. Entonces yo creo que trato de entender que la comunidad él la entiende como un proyecto, si es la relación humana, es un proyecto siempre sin un sentido final, es un proyecto, una obra abierta, una obra inacabada. Y eso tanto para la sociedad como para el arte, como un gran poema, ahora se entiende no como un poema redondo, sino un poema inacabado. Un poema abierto. Es lo que trataba de entender. Sí, no, más o menos, no pillo la voluntad. La voluntad que tiene que ver, por ejemplo, pues es que el psicoanálisis, hasta donde yo sé, tiene muy en cuenta la voluntad activa. En una terapia, por ejemplo, el hablar porque sí, el vencer resistencias y tal. Y eso puede ser muy, eso es muy racional, y se niega, a la vez se niega el inconsciente. Se niega el inconsciente, si hay una voluntad activa, es una voluntad pasiva. Está bien, si el problema es la dificultad de jugar con estas palabras que tienen un sentido convencional y que si quieres darle un sentido más específico tienes que explicarlo mucho, tienes que pararte mucho en ello, etcétera, etcétera. Únicamente por decirte algo, por especificar algo. Comunidad desobrada significa comunidad afectada por la desobra. O sea, que la desobra, es que decir actúa y ya la madre que lo parió, pero la desobra afecta la existencia de la comunidad y la, digamos, le da un sentido y una existencia distinta a la que normalmente entendemos, en un sentido, vamos a decir, sí, utilitario, productivista, etcétera, etcétera, de la comunidad. La pregunta por una palabra. Una palabra. Cuando habéis hablado de individuo, lo identificáis con sujeto.
No, tampoco. No. Tampoco. Vale. En este caso, porque ni siquiera la comunidad es sujeto. Porque es, para Nancy, el fondo de la comunidad es lo que podemos llamar un acontecimiento. El acontecimiento del compartir. Por eso yo he traducido, muy a posta, no he querido enrollarme con ello, porque la palabra que utiliza Nancy es partas. No, pero pregunto por los componentes de la comunidad. Es que no hay componentes si antes no hay un compartir, si no antes no hay un compartimiento, o sea, es lo que quería decir hace un momento, para Nancy, como para otros muchos, no solo para Nancy, dado que le quitas el ser a la sustancia, lo que hay exclusivamente es relación. Y la relación es la que crea, por ser tal relación, los elementos que están en relación y que no existen antes de la relación. Esa sería la, digamos, la posición de Nancy. La relación que aquí se mostraría con la palabra compartir, partager o compartimiento. Partager. Partager. Entonces, ya voy liándome. Entonces es lo mismo individuo, es decir, algo indivisible, es lo mismo que ser singular. No, porque es que eso es ser algo. Y la cuestión, por eso es por lo que yo también insistiré cuando pueda, en que se trata de que no hay nada en común, de que esa comunidad, digamos que existe sin nada en común. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de la comunidad no es nada más que el puro hecho, el puro acontecimiento, la pura circunstancia, por eso la palabra cualidad no me gusta tanto, del compartir, el compartimiento. Es que eso es complicado. Compartir al final es lo común de los que comparten. Sí, eso sí, es lo común, pero eso significa sustancializar lo que está diciendo. Pues eso, el sentido, verbal, pero eso, Heidegger nos lo enseñó, No es lo mismo el ser que el ente. Entonces, bueno, pues ahí está, no confundir el ser con un ente. No confundir el compartir con... Que está siendo tarde ya. Ya, vale, vale. Una pregunta que quería hacer, la del sujeto, la otra es que de sobrada implica también el verbo de sobrar, hay una actividad. Bueno, es que... Y si hago el cargo, vos decías, yo lo que recibo es como que Nancy, digamos, apuesta a la creación de un espacio donde hay un desobrar que crea inevitablemente una relación distinta a la del producto. Sí, pero es que no, la palabra que utiliza Nancy es la palabra de François, interrumpir. Interrumpir. Bueno. La desobra interrumpe el camino de la obra, la expectativa de la obra, el movimiento de la obra, etcétera, etcétera. Ese movimiento es el momento en que se detiene, por decirlo así, la relación. Para mí es la que crea ese espacio. No, pero ese espacio es que por ahí aparece el sujeto. No, sí, además incluso tienes toda la razón, porque en la comunidad afrontada, cuando Nancy piensa en cómo le ha tratado Blanchot y cómo le ha, digamos que, suavemente indicado que igual no estaba acertando con lo que él quería decir, es que, lo dicen así, dice Blanchot, no me había dado cuenta, me estaba diciendo que en la desobra todavía hay mucha obra. ¿Por qué? Pues nos vemos nosotros mismos en la necesidad de hablar de que la desobra hace, actúa, crea, produce, etcétera, etcétera. Y por eso Nancy no vuelve nunca a usar la palabra desobra. Ni siquiera casi la palabra comunidad, Pero es que esto estamos hablando, que es lo que a mí me gustaría haber transmitido, estamos hablando de lo que es el inicio de un pensamiento. Digamos, un pensamiento que se propone pensar de una forma completamente distinta a como se ha pensado esta cosa. Después, él mismo, con el paso de muchos años, va a renunciar tanto a la desobra, que no vuelve a mencionarla, haciéndole caso a Blanchot, diciendo, cuidado, que en la de, no te quedes, por eso Blanchot dice, no, no la desobra, lo inconfesable, lo que no se puede decir, uno. Y después, el mismo asunto de la comunidad, que al final Nancy se termina quedando con la preposición, el cómo, ya toma cosa. Y no vuelve, bueno, si vuelve a hablar de la comunidad, pero no la pone en el primer lugar. Bueno.
Bueno, yo creo que ya no pasa. Gracias. Muy bien.